Hola, una foto, un absurdo temporal y, y la persistencia en un error marcaron nuestras embarradas de esta semana. Temprano el lunes en la mañana me escribe vía Twitter el embajador de Israel. ¿Por qué la foto que acompaña una nota del espectador sobre Siria es de manifestantes llevando carteles que dicen aplastar a Israel e Israel debe borrarse del mapa? No le respondí allí porque quería documentarme primero sobre la foto y la selección, pero lo hago aquí bueno ¿el por qué pues es más o menos claro la foto corresponde a una manifestación real del día anterior la protesta por los bombardeos de, en siria y nosotros pues no vamos haciendo photoshop a las, de las fotografías para ocultar lo que ha pasado en realidad pero dicho eso pues ciertamente había cientos de fotografías de esas manifestaciones de manera que bien hubiéramos podido preferir una que no tuviera esos mensajes de odio antisemita, como los de las pancartas que publicamos. Finalmente, pues para la versión digital hicimos el cambio de la foto eh, por esa misma razón, aunque en estricto sentido periodísticamente, pues fuera absolutamente válido utilizarla. Lo que sí no es válido es convertir 24 días en más de dos décadas, y mucho menos para reseñar un paro de maestros estuvo como largo el último paro escribió arroba Leonardo Perico en su jalón de orejas cuando se encontró en una nota para anunciar el paro que anunciaba FECODE dijimos que el del año pasado había durado 24 años y hacía rato no les traía aquí a la sección el colmo del director que es pues claro que los periodistas no le copien muy juicioso elquincete citó una redacción al desnudo de hace unos meses en la que hablé de lo anacrónico que resulta hablar de los centígrados para llamar los grados Celsius, eh, cuando mandó su jalón de orejas a Tomás, que esta semana, en una nota con el clavadista Orlando Duque, volvió a usar los tales grados centígrados para describir las frías aguas en las que se ha tenido que sumergir Orlando Duque, el colmo del director. No es más, nos vemos, chao.